Buenos días. Hola. ¿Te levantaste temprano? ¿Café? No, gracias. Raúl, ¿dónde estamos? ¿Aquí? En mi casa. Pero no es lo que crees. Aquí vengo cuando peleo con mi madre. No recuerdo nada de anoche. Nada. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Hice el ridículo? He visto cosas peores. Pero tú estás entre las 5 ideales. ¿Qué te conté anoche? Todo. ¿Todo? Así es, todo. ¿A qué te refieres? Raúl, dime, ¿qué te conté? ¿Por qué te alteras? ¿Tienes secretos? Así es. ¿Que tú no? Tengo muy pocos. Digo, algunos, pero no son importantes. ¿Quieres que te los cuente? Raúl, hablo en serio. Estoy tratando de entender si debo apenarme o no. Hablo de mi padre cuando bebo demasiado. Sí que lo intenté, pero no dijiste nada. Solo lo siento, una y otra vez. ¿Te digo algo? Te veías linda haciéndolo. No te creo. Buenos días. Buenos días. Siéntate y desayuna. No voy a desayunar, ya me voy. ¿Cómo que no desayunarás? Ay, lo preparé solo para ti. ¿No ha vuelto mi hermana? Claro que no. Pudo haberme llamado y dicho que no vendría, como solía hacerlo. Me dio gusto verla fuera de la depresión, pero ahora me angustia. Tal vez fue a casa de Melissa. Le llamé hace un momento. Estaba dormida, no sabe nada. Bueno, ya me voy. Bye, bye. ¿Y tú no vas a desayunar? Voy a desayunar en la escuela. ¿No dormiste bien anoche? ¿Te sentías mal? No, estoy bien. No te preocupes. Tengo que irme. ¿A la oficina? Te dije ayer que tengo dos reuniones. Nos vemos, hija. Buena Cuídate, suerte. Sí, adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde están todos? Mamá se acaba de ir. ¿Y Raúl? No llegó a dormir. Probablemente esté con Sara. ¿Le llamaste a Sara anoche? Sí, lo hice, pero no contestó. Me preocupé cuando dijiste que no confiabas en tu hermano. Después de todo, es mi amiga. ¡Qué buen amigo eres! Me encantaría tener un amigo como tú. Pero creo que te entrometes. No eres ni su padre ni nadie de su familia. ¿No vas a desayunar? No, ya tengo que irme. ¿Y le llamaste a tu madre? Aún no le llamo. ¿Ya no te preocupa? Por supuesto que sí. Pues llámale. Lo haré después. Bien. Nos vemos. Adiós. También voy de salida, te puedo llevar. No, no quiero molestarte más, Raúl. Me puedo ir sola. ¿Molestarme? Gracias por lo de anoche.
Lo de anoche no es importante. Debemos salir de nuevo. Claro. Hasta luego. ¿Quiere que le pida un taxi, señorita? Sí, por favor. Cambié de opinión, caminaré. El banco puso la casa en venta. No entiendo nada. No sé qué va a pasar. Me aterra pensar que alguien la compre. Oye, ¿por qué no hablas con el banco? ¿Con algún gerente? Ve si podrías comprarla. Honestamente, no creo que haya otra opción. Te lo digo en serio. No se apiadarán ni de tu madre. Le cobrarían mucho de renta y eso sí la dejan quedarse allí. Sí, pero ¿de dónde saco el dinero, Iván? ¿Se lo pido a mi esposa? Ismael, tú mencionaste la vez pasada... ¿Te casaste por el...? Sí, Iván. Sí, fue por dinero. Soy una completa basura. Dejé a Sara y me casé con ella por... Bueno, cálmate. Ya. No quise ofenderte, amigo. Perdón, en serio. No importa, Iván. Es la verdad. No sé cómo salirme de eso. No sé qué hacer. Me volveré loco. En verdad, amo a Sara demasiado. Pero, por otro lado, el dinero lo puede todo. Es probable. No se disfruta del amor si no hay dinero. ¿Ya te vas? Sí. Iván, voy a mi trabajo. De esposo.